Desde l'entrada de l'actual director titular de la nostra Orquestra Jove i Orquestra Sinfònica Pasqual Cabanes, en poc més d'un any la nostra Orquestra Jove ha realitzat un total de 6 concerts, tots ells amb diferents programes i repertori. El diumenge 23 de desembre de 2018, en el concert de presentació del nou director Pasqual Cabanes, la nostra Orquestra Jove va oferir un concert de Nadal titulat Música i Arts. En la primera part d'aquest concert, va interpretar obres del repertori clàssic com l'Andante Cantabile de Franz Joseph Haydn o la Sinfonia número 1 de Wolfgang Amadeus Mozart. En la segona part, dedicada a la música i arts, es van interpretar diverses peces combinades amb teatre, dansa i cinema. Al final d'aquest concert, la nostra Orquestra Jove, junt al cor de veus blanques de la societat, format per més d'un centenar de xiquets i xiquetes, ens van oferir una selecció de diferents Nadales. El sábado 30 de marzo de 2019, en el Teatro de Nuestra Sociedad, se llevó a cabo el tradicional Festival de Orquestas Ciudad de Llíria, organizado por el Ayuntamiento de la localidad. En esta ocasión, además de nuestra Orquesta Joven, participaron la Orquesta Joven Caneden Berenguer, la Orquesta de Cuerdas de Alboraya y la Orquesta Sinfónica de la Primitiva de Llíria. Nuestra Orquesta Joven nos deleitó con un andante festivo para cuerdas de Jan Sibelius. Y la Sinfonía número 3 en re mayor de Franz Schubert. El passat dissabte, 18 de maig, la nostra Orquestra Jove, baix la direcció del seu director titular, Pasqual Cabanes, va oferir un magnífic concert a l'auditori del Conservatori de Llíria, on van actuar com a solistes quatre dels nostres joves integrants de corda. En primer lloc, Jordi Villanueva va interpretar l'Andante Cantabile per a violoncel i cordes de Tchaikovsky.
Seguidament, el torn va ser per a la violista Irene Vivanco, que va interpretar la fantasia per a viola i orquestra de Hummel. En tercer lloc, la nostra violoncel·lista Esther Bochons ens va delectar amb el primer moviment del concert en do per a violoncel i orquestra de Haydn. I finalment van gaudir del primer moviment del concert número 3 per a violí i orquestra interpretat, en aquesta ocasió per Alejandro Castellà. Me llamo Robótico, Mr. Robótico, para los amigos. ¡Oh, venéis! ¡Muchas gracias por haber venido! El pasado sábado 22 de junio, la Orquesta Joven de la Unión Musical de Liria, junto a Titiri Music Cuentos Musicales, nos deleitaron con un magnífico espectáculo audiovisual donde pudimos descubrir la verdadera historia del famoso aventurero Pergín. Pergint, en primera persona, junto a Robótico, director de los laboratorios secretos, y la actriz María José Lucena, fueron los encargados de contarnos esta magnífica historia. Además, también participó en este concierto como solista el pianista Javier Puna. El público disfrutó de un fantástico concierto donde incluso tuvieron que bailar una danza. ¡Que luego viene la deprisa! ¡Es lo mismo! ¡Ya vi, ya me he ido! ¡Cocinado! Sin duda, una tarde inolvidable de diversión y aprendizaje para músicos, actores y todo el público asistente. Espero que esta historia sirva a todos para algo. ¿Qué? ¿Y? ¿Por qué tarde ya? Ya me toca la patilla la atención. Y también antes de que salga de noche, me quedo a un
Así que ya solo queda mi despedirme de vosotros, queridos amigos. Os deseo que seáis muy felices y que sigáis escuchando y amando la música clásica. El dissabte 16 de novembre de 2019, la nostra orquestra jove i banda juvenil ens va oferir conjuntament un espectacular concert de Santa Cecília titulat Concert de Pel·lícula, ja que tot el repertori escollit per ambes agrupacions va ser una selecció de les bandes sonores més populars. La nostra orquestra jove va interpretar música de les pel·lícules del Senyor dels Anells, Star Wars i Pirates del Carib. Thank you.
Ya en 2020, el viernes 3 de enero, nuestra orquesta joven nos ofreció el concierto de Año Nuevo también en el teatro de nuestra sociedad. En la primera parte nos interpretaron la suite número 2, L'Arlésienne, del compositor francés Bizet.
en la segunda parte del concierto nos deleitaron con una extraordinaria gala lírica junto al coro social y los solistas Blanca Ruiz y Miguel Ángel Ariza, realizando piezas tan populares como La Donna e Mobile, Brindisi, Va Pensiero o Nessun Dorme. Para finalizar el concierto, interpretaron una selección de villancicos populares junto al coro de voces blancas de la sociedad.